Como están todos, tenemos nuevo suplemento óxido nítrico Iron Pump de Muscle Farm. ¡Vamos! De Arnold Schwarzenegger. Iron Pump de Muscle Farm, óxido nítrico. Yo creo que este es uno, bueno, es uno de los de la gama de Arnold Schwarzenegger. En cuanto a suplementos más buscados ahorita está la demanda muy muy cabrona por estos suplementos del Schwarzenegger, del Mr. Schwarzenegger, porque realmente le metieron mucha mercadotecnia. Yo estoy un poco en contra de cuando ponen atletas de grandes físicos que a grandes rasgos y de lejos se ve que andan en esteroides bien cabrón e intentan vender sus suplementos en base a esa persona. O sea, que vean, que lo vean y que quieran ser como él. Es como cuando una pinche vieja sale en un comercial de maquillaje y se le ve la cara completamente perfecta y realmente las ves en la realidad y no, están bien puteadas. O cuando ves a una chava o un artista en una revista y dices, wow, es perfecta. Y realmente cuando ves en la calle dices, ay cabrón, el Photoshop está bien cabrón. Entonces pasa lo mismo. En este caso, The Muscle Farm no es el sentido. Entonces aquí realmente le metió mucha mercadotecnia. El frasco es muy llamativo. Toda la gama de Arnold Schwarzenegger es una gama muy, muy llamativa a la vista. Vaya, lo que promete Muscle Farm realmente lo cumple. El único problema con Muscle Farm que he tenido es que la asimilación de sus productos es muy, muy rápida. Entonces, espero que esta no sea el problema. Entonces, vamos a verlo. No perdamos más tiempo. Aquí está el review. Arnold Iron Pump óxido nítrico de Muscle Farm en el sabor de Fruit Punch. ¿Qué es lo que nos promete este producto? Nos va a dar lo que se viene, la vascularidad, buscar ese pump, esa energía de justo para ir al gimnasio. Nos va a dar mucha vascularidad, nos va a dar mucha fuerza, energía explosiva. Pero ¿qué es lo que trae el Iron Pump? De cada servicio son 6 gramos. Te va a durar aproximadamente 30 días. 30 días aproximadamente. Por servicio, trae una caloría. Un gramo de caloría. De calcio trae 24 miligramos. De vitamina C, 250 miligramos. De niacina trae 60 miligramos. De vitamina B6 trae 15 miligramos. De vitamina B12 trae 25 miligramos. Después nos trae una rama o un conjunto que le llaman el Nitric Oxide Blend, que es una combinación de L-arginina, L-glicina, nitrato y una planta que le llaman el Beta Vulgaris. Después nos trae también una rama de energía que es, trae la L-tirosina, cafeína, vinpoceteína. Y es todo lo que trae en sí este Iron Pump. Entonces, vaya, ha sido muy, muy difícil encontrar reviews buenos, por así decirlo, o preguntarle a cabrones, oye, ¿qué te ha parecido realmente el Iron Pump? Y de los pocos que lo han probado, y eso ha sido en Estados Unidos, es que sí les da esa energía, pero no tanto. No es un óxido nítrico como para agarrarlo como
de energía. No es una explosión de energía per se, como un Emerge, como un C4, como un Jack 3D que te da energía muy rápido. Sí te da esos pumps, sí te hincha los músculos muy cabronamente. Eso sí me dijeron que sí, sí los hincha de manera importante. La concentración se mejora. Desde el primer día que lo tomas, se mejora realmente. El sabor dicen que es de los mejores que ha probado. Yo creo que me dicen que está entre la gama del C4, que es un sabor muy rico. Yo creo que es de los mejores. El óxido nítrico no, nunca se va a caracterizar por tener un sabor rico. O sea, los óxidos nítricos, muy pocos, si no es que a excepción del C4, saben de la madre, cabrón. Pero este dicen que sabe muy, muy, muy bien. De contras, uno no encontró ninguna contra. Dijo que todo era perfecto. Durante el mes lo encontró todo perfecto. El otro que realmente estaba tan acostumbrado ese cabrón a sentir el tingle, que las manos le temblaran, o que en la cara sintiera esa comezón, ese ardor, o todo el cuerpo realmente, o esa ansiedad, no la sentía. Entonces lo tomaba como un contra, porque pensaba que no iba a funcionar, pero en cuanto entró al pinche gimnasio, se dio cuenta que es un producto que vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, si lo encuentras en tu ciudad, si lo encuentras en tu país, yo creo que es una opción muy viable para un óxido nítrico, darle ese beneficio de la duda, decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar con el Iron Pump, ya me acostumbré mucho al Jack 3D, ya me acostumbré mucho al C4, ya me acostumbré mucho al Emerage, voy a probar el Iron Pump. The Muscle Farm, yo lo repito, es un muy buen laboratorio. Lo único malo es que con sus anteriores productos su asimilación era muy, muy rápida. Espero que con esta gama de Arnold Schwarzenegger cambie. Entonces, el precio en el que está valorado este producto es ese. No paguen más por ese producto más que eso. Si te dices, no sabes qué. Es que viene de Australia, cabrón. Viene de Australia. ¡Chinga tu madre! Yo lo vi en el canal de Situation y me dijo que está en ese precio. No más, no más. Entonces, ahí está el review del Iron Pump de Muscle Farm de Arnold Schwarzenegger. Es una muy buena opción. Hay que darle beneficio a la duda. Hay que probarlo. Yo creo que en cuanto lo tenga cerca, va a estar en mis manos. Entonces, ahí está tu review, man. No te olvides cualquier duda, cualquier pregunta sobre suplementos. Ahí está mi correo. No te olvides regalarme un like en el botón. Regálame un like. Comparte. Debate. Si aún no estás suscrito, cabrón, tú, ese cabrón que está allá atrás, ¿no te suscribes aún? Pues qué chingados esperas. Si recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.